Hola, buenas noches, mister. Bueno, un análisis do partido. Bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido ante un gran rival. Creo que nos hemos ajustado tanto a la estructura de la primera parte como a la estructura de la segunda. Creo que la gente nos ha empujado, creo que hemos salido a por ellos. Creo que hemos hecho méritos en el campo para haber ganado el partido. Bueno, independientemente de la polémica del penalti, la repetición, que para eso está o VAR, para ver las jugadas, hay un, que no se repetió, una caída de Xavi Torres empurrado por detrás, según nos da la impresión, dende a bancada. No sé cómo víchede, si te si comentó algo o futbolista. Bueno, lo he visto repetido. Para mí es penalti. Tiene nada la posición, tiene acceso a tiro dentro de la pequeña y le arrolla ligeramente, por lo tanto, para mí es penalti. Entiendo que el árbitro no lo pueda ver, me cuesta más ver que desde el VAR por lo menos no se le ofrezca la posibilidad de valorar qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, a veces es cierto que somos muy estrictos y el penalti, la parada está, se adelanta y está bien. El penalti para mí es penalti también. Creo que acierta el VAR en ese sentido. Pero me hubiera gustado que en el otro área también hubiera visto, por lo menos, dejar la opción al árbitro de que revisara. Bueno, última por la media parte, Rubén. Impresión do público. O longo da segunda metade tamén corearon o teu nome aos seareiros. Que sentiches ou se che diches conta do balburdio que había, igual non? Bueno, desde el principio creo que la afición ha estado orgullosa del equipo y lo ha demostrado nada más empezar, ya silenciando en este caso la afición obetense, eran muchos, pero creo que la hemos silenciado. Después creo que hemos conectado con nuestra gente también para que nos animaran durante todo el partido y bueno, creo que la gente hoy se hubiera merecido esa victoria. Hemos puesto todo, los futbolistas han estado extraordinarios, independientemente los que venían siendo más habituales, los que venían sin jugar demasiado. Creo que han hecho un partido fantástico, ¿no? Y bueno, ya te digo que me siento muy identificado con la gente y el poder escuchar a la afición, pues bueno, eso siempre a uno le llena de satisfacción, el hecho de sentirte querido en un sitio que a veces en el fútbol no es fácil. Sí, buenas noches, Pepe García, Radio Nacional de España. No sé qué valoración hacen en el vestuario, pero quizá le ha faltado el gol en el buen juego de la primera parte, que fue superior el Club Deportivo Lugo, para irse al descanso quizá con un poquito más de serenidad, después del buen juego y dominio, sobre todo la primera parte. Sí, ya acertamos mucho, somos muy eficaces, ¿no? Pero bueno, no siempre puedes hacer gol cuando eres superior al rival, y los partidos pasan por diferentes fases, diferentes momentos. Claro que nos hubiera gustado irnos al descanso ganando, pero bueno, fuimos capaces de adelantarnos en la segunda parte y después, pues bueno, todo un poco el desencadenante ese extraño que se dio al final del partido. Sí, y en cuanto a la clasificación, un punto que, bueno, es bueno quizá para ese objetivo ya final y conseguirlo cuanto antes, ¿no?, de la permanencia. Sí, al final es sumar, es continuar en esa dinámica de sumar puntos. Creo que tenemos que ser conscientes del rival que teníamos enfrente, un candidato real al playoff, con futbolistas candidatos al playoff, con un entrenador que trabaja para eso, y volvimos a sumar, ¿no? Por lo tanto, positivo, veníamos de otro partido donde habíamos empatado. Bueno, seguimos sumando, nosotros somos como las hormiguitas, competimos todos los días y seguimos sumando puntos para acercarnos a la permanencia lo antes posible. ¿Qué tal? Muy buenas, Sara Mejide para Radio Lugo, para Cadena Ser. Mister, enhorabuena por el punto. Decías en la previa que no querías un equipo llorón, que no querías un equipo que protestase y que, bueno, pues venías abajo, ¿no?, ante las adversidades. Hoy en la enfermería, nombres importantes en el equipo, Señé, Cris Ramos, etc. No sé si te sientes satisfecho porque se ha demostrado un poco lo que decías en la previa, que hay mimbres en este equipo. Al final, los equipos son plantillas, no solamente 11 jugadores, ni mucho menos. Los que entrenan el día a día mejoran a los que están jugando, los que entrenan el día a día se sacrifican para poder tener minutos, el colectivo está por encima y eso permite que cuando entra un jugador o entra otro no haya pérdida de rendimiento, incluso en algunos casos puede haber una mejora de rendimiento. Claro que a todos los entrenadores nos gusta disponer de los máximos efectivos posibles, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que
que ver las cosas buenas que tenemos. Los jugadores que entran por bajas de otros futbolistas tienen cosas diferentes y buenas, y eso es lo que hay que mirar, ¿no? Me refiero, no ver las debilidades en donde puedes perder, que creo que no tiene ningún tipo de sentido. Hoy regresaba a casa, pero en el bando contrario, Hugo Rama, por parte de la afición, ¿algún que otro silbido? ¿Cómo ha sido el reencuentro con el staff técnico y con el resto de compañeros? Gracias. Bien, la verdad que lo primero que le dije es... Intenté que algún compañero le sacara información del Oviedo, no dio ninguna y nos sorprendió la titularidad. No dijo que no iba a jugar, así que nos engañó a todos, ¿no? Y le dije que muy bien, que algo que había aprendido, el no dar nunca información. Así que bueno, así ya fue un poco, y un abrazo y poco más. Muy buenas, Rubén. Hoy habéis llevado mucho peligro a balón parado y el gol ha venido ahí, con lo cual supongo que contento porque la pizarra funciona. Sí, la verdad que en balón parado venimos siendo un equipo fuerte, somos un equipo que tratamos de hacer daño a través de esas situaciones y hoy lo hemos conseguido un día más, ¿no? Al final generamos situaciones a balón parado y el sacarles provecho, pues lógicamente nos hacen de obtener puntos, ¿no? Por lo tanto, contento, seguir trabajando y me alegro, pues bueno, Alberto ha completado un gran partido hoy, ha marcado el gol, que es un poco la guinda, pero el partido que ha hecho está por encima del gol que ha marcado, ¿no? Pero es una alegría porque es un chico que lleva mucho tiempo trabajando. Ha habido dos centrales que han estado a un gran nivel durante toda la temporada y él ha seguido currando, animando, apoyando cerca de la familia y hoy ha tenido la recompensa a través de un gol y a través de un buen partido. Te iba a preguntar por Alberto, pero te pregunto por Iriome también, muy castigado por las lesiones, muy veterano, y hoy ha vuelto a... parecía que tenía 10 años menos. Sí, estábamos convencidos de que está en un gran momento, creo que el mejor momento suyo de la temporada. Y cuando uno está así, cuando uno es humilde, cuando uno es trabajador, cuando uno apoya, cuando juega y no juega, pues hoy lo pudimos aprovechar. De hecho, me alegro especialmente por él, sobre todo no porque haya jugado, sino porque ha hecho un buen partido. Sí, es que antes se me fue, era la pregunta que quería hacer de la primera parte. ¿Te ha sorprendido un poco el planteamiento del Real Oviedo de salida con tres centrales, dejando la posesión al Club Deportivo Lugo? ¿O de alguna manera esperabas un Oviedo así? No los esperábamos, sí me ha sorprendido. Y en cuanto hemos recibido la alineación, pues hemos ajustado determinados aspectos para poder contrarrestarles. Una cosa más. Gracias. Buenas noches. Venga, muy amables. Buenas noches.